Está bien. ¿Y Son si las usted es 7:19 periodista? minutos de la ¿Usted es mañana. periodista? No, no, yo no soy periodista. Y entonces, yo, bueno, pero tengo tantos años de estar en los medios y tantos años de estar lidiando con periodistas y soy director de un medio de comunicación. Así empezó la historia. Siete, no, seis. 6:20. 7:19 minutos de la mañana, A 7:20. 7:20, cambio de Acá son reloj. las 2:20. Y ya veo que está por aquí. ¿Quién? Don Abdiel Blanco. Abdiel Blanco, que es dueño de los Toros de Chiriquí, candidato a presidente de la Federación Panameña de Baloncesto, FEPABA. Buenos días, ¿Qué es licenciado. lo que pasa en la FEPABA? ¿Qué tal? Buen día, Flor, Edwin, Elisa. Pues sí, estamos en un movimiento por rescate con algunos directivos del baloncesto que estamos aspirando a la presidencia de la federación. Proceso que se viene dando, que culmina ahora el 15 de julio y que lastimosamente pues, no hemos podido entrar en una etapa de discutir ideas y planificaciones, sino que estamos un poco trabados en cuanto a al aspecto legal de la elección. Se le cerró el micrófono, profesor. ¿Por qué no han podido entrar al proceso? No, sí se ha entrado al proceso. De hecho, el Pandeportes emite lo que es el reglamento de la elección, la cual debe culminar ahora el 15 de julio, es el último día para realizar la elección. Sin embargo, para poder que se dé la elección, tienen que haber ciertas resoluciones o acreditaciones que deben tener los provinciales para poder ejercer el voto. Y estamos teniendo el problema o la situación dentro de PANDEPORTE que estas acreditaciones no están saliendo a tiempo para que las personas puedan votar. Entonces nos encontramos en esta disputa legal que prácticamente ya está saliendo las esferas administrativas para poder que PANDEPORTE acredite a los provinciales y puedan ejercer el voto. Pero Pero dice entonces no entiendo cuál es el problema, Ariel. que hay algunas trabas que estaría poniendo el Para mismo Deportes. poder que los provinciales, la elección se decide en base a 9 provinciales, pero para poder que estos provinciales puedan ejercer el voto, PANDEPORTE tiene que emitir la resolución de las elecciones de cada provincia. Estas resoluciones no se han emitido por parte de PANDEPORTES y el tiempo es hasta el 15 de julio. Entonces estamos exigiéndolo, la pelota la tira legal a dirección a Secretaría General. Y dentro de PANDEPORTE todos nos remiten a otro departamento, pero no hemos podido obtener las credenciales para que todos los provinciales puedan ejercer el voto. Si Entonces esas se corre el credenciales no se emiten, ¿se suspendería la elección? o se daría la elección sin los que tienen credencial. Hoy de los 9, solamente a la fecha hay 6 que tienen credencial. O sea, ustedes no participarían. Alguno de los votantes, nosotros somos una nómina que aspira a la Claro. presidencia. Los votantes, algunas de las provincias, por ejemplo, la provincia más importante, Panamá, Chiriquí, no tienen hoy en día su credencial. O sea, que estarían en desventaja. ¿Y a qué le atribuyen ustedes esto que para el deporte no esté? Lastimosamente, en primer lugar, se dieron una serie de mecanismos utilizados por la dirigencia actual para entorpecer el proceso. Se presentaban impugnaciones, recursos y demás sin ningún tipo de sustento jurídico ni de hecho. Esto de una u otra manera nosotros la hemos ido contrarrestando con el equipo de abogados. Sin embargo, ya se dieron las elecciones, estamos presionando y prácticamente no hay una razón o un sustento jurídico que sea únicamente como lo denominó ayer que estuvimos reunidos en Antay, burocracia excesiva y que es una de las causales para presentar denuncia ante los funcionarios públicos. Porque ya lastimosamente, pues en reunión con los abogados e inclusive con el equipo de prensa de la nómina, pues se decidió que se van a tomar ciertas acciones legales. Ahora, ¿ustedes presumen que esto se está haciendo para favorecer a alguien en particular? Sí, o sea, ¿La nómina? evidentemente hay una protección a la nómina actual. Sabemos los antecedentes que tiene la federación e inclusive ciertos exfuncionarios de PANDEPORTE en cuanto a investigaciones administrativas, procesos penales y demás. No sabemos realmente cuál es la intención. Lo cierto es que se están dando comportamientos que no son usuales y que no están permitiendo que las elecciones se realicen de manera normal. ¿Quién es la actual nómina? O sea, ¿quiénes están ahorita a cargo? El presidente hoy en día de la federación es el señor Yair Peralta. Él ya no puede volver a ser presidente de la federación, pero sí puede estar en la nómina.
a través de, inclusive él y su equipo de abogados, son los que han estado presentando recursos de impugnaciones, reconsideraciones y demás, para atrasar un poco el proceso. Esto ya se ha podido evacuar. Sin embargo, ellos sí van a presentar pues su nómina y tienen su posición en cuanto a las elecciones. ¿Y qué le dijeron en Antaí? Pues vamos, no solamente Jantay, también la Procuraduría de la Administración, se van a presentar denuncias, ya los abogados están trabajando en eso, se tienen todos los sustentos, se tiene el historial. De hecho, es muy fácil comparar la manera en la que se dan las credenciales de los votantes, la nómina oficialista versus la nuestra. Y se va a iniciar un proceso de investigación administrativo para poder determinar cuál es la situación o qué está sucediendo a lo interno de PANDeportes. La pregunta de rigor, porque yo entiendo perfectamente bien lo que Abdiel Blanco nos está explicando. Lo entiendo porque lo viví en parte. Carajo, pero ¿por qué PANDeportes se tiene que estar metiendo en la vida de las federaciones más allá de que es el ente rector? Listo, es el ente rector, provee las instalaciones, provee los equipos, listo, perfecto. Pero cuando vienen las elecciones, en todos los gobiernos, para que ustedes estén claros, en todos los gobiernos, con más énfasis en el PRD, pero en todos los gobiernos ocurre lo mismo, PANDeporte metiéndose a manipular y a maniobrar para que gane fulanito, menganito, porque es cerco partidario. Porque... Mire que alguien no está hablando de la FEPAVA, pero usted hoy habla de las elecciones en el béisbol. No se habla de eso. ¿Por qué? ¿Quién es el presidente? Benicio Robinson. ¿Quién no puede volver a ser presidente? Benicio Robinson. ¿Por qué no hay elecciones? Porque están esperando a ver qué decide él, cómo quiere que se hagan las cosas. Barbaridad. Así andamos en este país de institucionalidad paupérrima. ¿Qué tiene que ver PANDeporte metiéndose en la vida interna? PANDeporte es un ente rector. Pero claro, como todo en este país hay que politizarlo, entonces ahora el PRD no vaya a ser que no, como no saben qué va a ocurrir en mayo de 2024, pues está tratando de dejar asegurado a su gente en la federación. Eso se lo tengo que decir así, a calzón quitado, porque entiendo perfectamente bien lo que nos están explicando. Oiga, ¿y quiénes son los que aspiran a dirigir actualmente la FEPADA? Pues hay tres candidatos. Hay un candidato que es de la dirigencia actual, que tiene diversas figuras que todavía no la han concretado. Está el señor Duque, el señor Arjona, está Agustín Rivera, que es otra facción también como la nuestra, independiente de empresarios, y está la facción nuestra, ¿no? Que hoy en día hay ciertas personas que estaban ligadas a clubes y otro grupo de personas pro rescate del baloncesto. Lastimosamente no hemos podido prácticamente entrar a discutir con los provinciales planes de trabajo, estrategias y demás, sino que nos hemos visto envueltos en una disputa legal increíble dentro de PANDeportes para poder que se lleve a cabo la elección. Porque inclusive tenemos el temor de que las cosas se vayan imposibilitando al punto de que no sea la elección, y esto tiene consecuencias nefastas para el deporte, ¿no? Como mencionaba el señor Edwin, lastimosamente parece que la política está dentro del proceso eleccionario y pues esto afecta por 4 años lo que son sobre todo los deportistas, ¿no? Y el desarrollo del deporte en el país. Abdiel, desde hace cuántos años no se realiza nuevamente la Liga de la FEPAVA? Porque la última vez que lo recuerdo es 1 o 2 años antes de la pandemia. Sí, bueno, la liga, ¿qué sucede? Y este movimiento proviene un poco de clubes que participaban en la liga. Nosotros exigimos, y es uno de los pilares en los cuales se basa el nuevo proyecto, la transparencia financiera de la liga y de la federación. Es decir, tener unos estados financieros como mínimo auditados, visibles, un estado de resultados, y al no poder no obtenerse ese tipo de información, los clubes, y ante los procesos penales que existen, los clubes decidimos no participar. Esto ya no se participó desde el 2021 en la liga. La federación, como tenía ciertos compromisos ya adquiridos, tanto en derechos televisivos como patrocinadores, lo que hizo fue que entregó cinco nuevas franquicias, por decirlo de esta manera, aunque no tienen la documentación legal, para que participaran. Y la liga sí se realizó el año pasado y se realizó este primer semestre, pero evidentemente no tuvo afluencia de público ni se llevó como se realizaba la LPB en años pasados, antes de pandemia. Es decir, que los tiempos para poder que entreguen las credenciales para que estas personas puedan votar se agotan. ¿Qué recurso más ustedes podrían interponer para que este hecho se dé? La documentación está toda en orden, entregada y las elecciones realizadas. Es decir, que estamos a la dependencia de la firma del director.
Nosotros, lastimosamente, nos hemos visto en la necesidad de buscar y presentar las denuncias administrativas que se van a hacer entre el día de mañana y el lunes para que estos entes pues entren y validen o traten de exigir esto, porque podrían suceder dos cosas. Primero, no estar acreditado el mínimo requerido, que es la mitad más uno, para poder que se dé la elección, o bien que la elección se dé únicamente con los votantes que favorezcan a la nómina actual. Entonces, esto igual va a tener una serie de, o permite el establecimiento de una serie de recursos, pero evidentemente nosotros creemos que esa no tiene que ser la discusión dentro de, para escoger el presidente o la nómina de la federación. Oiga, aquí pregunta un oyente que ¿qué será lo que hay en esas federaciones que quienes llegan se quieren quedar ahí eternamente? Sí, es algo, yo creo que, y es parte de la preocupación de nosotros. Esto al final, si bien es cierto, hoy es una disputa, pero esta disputa determina el futuro de los jóvenes en el baloncesto por 4 años y venimos viendo los resultados que se han ocasionado. No hay ningún tipo de transparencia. La federación hoy en día está involucrada en investigaciones. No tenemos patrocinadores. Si vemos otros deportes colectivos, vemos que hay un crecimiento tangible, importante, que no está teniendo el baloncesto. Entonces, evidentemente nuestra intención no es la de perseguir, al contrario, tenemos muchos proyectos a hacer a futuro. Sin embargo, algo hay definitivamente, no sé si desde la perspectiva política, financiera, que imposibilita muchísimo dar los cambios necesarios. Bueno, ¿y para cuándo están previstas las elecciones? El día máximo de la elección es al 15 de julio. ¿Ahora mismo? Sí, este sábado, ese sábado 15 de julio es el último día para poder convocar la elección. En teoría debería realizarse en PANDEPORTES. Por eso la necesidad y la urgencia de que las credenciales salgan cuanto antes. Bueno, estaremos atentos de lo que pase por allá. ¿Nos mantienen informados? Pura manipulación, Flor. Pura manipulación. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Oiga, gracias a ustedes. Gracias.